Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Hoy tenemos delante de nosotros un estadio imponente, una estampa inmejorable para un partido de estas características. Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡La controla Croe! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Prueba el tiro! ¡Ese disparo iba dentro! Tienen mucho espacio, es una gran oportunidad. ¡Baggio! ¡La controla Croe! ¡Qué buen balón! ¡Atención! La intención no ha estado mal, pero no se han entendido. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Buen chance a la contra! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. El portero la envía a zona ofensiva. Messi. El Parma. Todavía no han disparado entre los tres palos. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Regalos así no se ven todos los días. Estupendo corte. Los pases se suceden muy rápido. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Mataos. La control lo intenta. Sí, va desviado, pero ¿por qué poquito? Makelele. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Rummenigge! Y vuelven a tener la posesión. Ese pase no ha salido limpio. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Otra combinación y el balón se pasea muy cerca del área. ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! ¡La recibe en buena posición! ¡Menudo disparo!
marcador. Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco. ¡Es imparable! Ha demostrado una cosa, ¿eh? Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. Se adelanta en el marcador. 1-0. Sí, pero como el míster les habrá dicho a los suyos, ahora no pueden permitirse perder la concentración, ¿eh? No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Cruyff. Una reacción de manual. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Esto huele a contraataque. Está claro que ha perdido lucidez en el momento clave. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. ¡Buena anticipación! Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Suena el pitido que señala el descanso del partido. Sin duda, esta primera parte ha estado marcada por el equilibrio y la estabilidad. Si bien uno de los dos equipos ha conseguido desmarcarse y se va con 1-0 al descanso. Este equipo ha marcado el ritmo del partido, sus jugadores se han entendido muy bien, ¿eh? Mueven bien el balón, los pases llegan a su destino y a nadie le asusta disparar además. El Parma enfila el partido por la mínima. En conjunto, una buena primera parte y ventaja en el marcador. Signore e signori, chiunque abbia parcheggiato l'auto sulla strada all'esterno dello stadio è pregato di rimuoverla. Sostituzione per il Parma. Numero 9. Numero 6. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. El número 17. El Parma va un gol por delante. Bien, no estoy muy seguro yo de que necesitara retener la jugada tanto como ha hecho. Bueno, pero algunos de sus compañeros estaban muy molestos. Mete el pie y consigue lo que quería. Una carrera impresionante, pero se ha quedado sin opciones al final. ¡Consigue Rafael Leao! ¡Eso no ha salido como esperaba! El Parma buscará una arrancada. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Al árbitro también le ha parecido falta. Hombre, está un poquito alejada, pero tampoco es que tire desde su casa, ¿eh? Yo creo que va a intentar el disparo, la verdad. ¡Ha parado Cech! ¡Y falla en el último momento! El disparo ha sido bueno, pero es una de esas paradas en las que no cabe más que felicitar al portero. Intenta quitársela de encima. El Parma puede contraatacar de inmediato. Ese es el peligro que entraña. ¡Controla el balón en zona de peligro! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlo. ¡Romario! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Romario! ¡Nunca se le ve llegar! ¡El hombre de las pisadas sin sonido! El gol que les hacía falta para acabar de tener el partido bajo control. El disparo ha sido sensacional. ¡Con qué naturalidad le ha pegado! Anda, que no he criticado yo veces a los porteros, pero cada vez lo respeto más. Es tremendo cómo se mueve la pelota hoy en día. Y aquí tenemos otra muestra más.
Y esto está 2-0. Bueno, 1-0 siempre es un resultado incierto, esa es la verdad. Pero tienen el partido de cara ya, ¿eh? Y eso es muy importante porque tienen menos presión. ¡La controla Messi! Bellingham. Bueno, con la ventaja en el marcador puede ser un buen momento para replegarse, cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Romario! Vuelca el juego a la banda derecha. Estamos viendo una defensa firme. Messi. Una buena oportunidad de contraatacar. Será muy complicado que consigan abrir espacios por el centro. ¡Y la intercepta! Eso es, se ha posicionado muy bien. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Un buen pase y podría colarse. No tenía buena pinta, pero la defensa ha sabido salir. La falta ha sido clara. ¡Rafael Leao! Intenta colarla. La idea era buena, pero el pase no ha encontrado rematador. Hay una cosa clara. Los pases tienen que ser precisos, siempre. Messi. El Parma logra conectar sus pases. El guardameta la manda lejos. Estaba ojo a visor. El Parma se está creciendo en el centro del campo. No está dejando pasar una, ¿eh? Un pase bien medido. ¡Messi! ¡Lo prueba de nuevo! Existe el contacto y eso es falta. No parece que los delanteros estén por bajar a defender. Pues no, ciertamente no. Es típico de los equipos a los que les gusta jugar a la contra. Necesitan hombres bien arriba en el campo. Viendo cómo pintan, te dan una buena pista de lo que pretenden hacer. Pases precisos y firmes. ¡Pretende buscar portería! Ha demostrado una seguridad en sí mismo bárbara. Sí, ha sabido leerlo bien y actuar en consecuencia. Córner, el segundo del partido. Y el equipo contrario todavía no ha sacado de esquina. ¡La recibe! ¡Atención! Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Esto es lo que suele pasar. ¡Disparo! ¡Gol! ¡Suma! ¡Y sigue! La brecha es ya de 3 goles que dejan casi sentenciado el encuentro. Y ahí tienen un claro ejemplo de lo que hace este equipo. Pues ahí va, un contraataque de libro, de libro. ¡Le pega a portería! ¡Gol! ¿Qué más vamos a contarles? ¡Madre mía! ¿Cómo está este tío? ¡Está impresionante! Hizo sonar el silbato. El...